Me reencontré después de esos 6 meses de lesionado, de haber sido castigado, después de haber vuelto a entrenar, que me dijeron que no sabía si continuaba o no continuaba. Estuve un mes entrenando solo, el equipo entrenando con Manuel Lapuente en un lado y yo entrenando solo por ahí, dando vueltas en el gimnasio, todo el tema, porque yo quería que me pagaran mi dinero. A ver si entiendo. ¿Estabas solo porque estabas lesionado o ya estabas Ya bien estaba bien. y estabas relegado del equipo? Me dijeron, ya está fuera. Yo le dije, sí, estoy fuera, pero me tienen que pagar lo que corresponde. No, que no. Estuve un mes así. Y después ya, bueno, aparezco en Atlante, como te digo, con Reynoso, que al principio no nos fue tan bien. Y Miguel Herrera era el técnico, perdón, el segundo. Se va a Reynoso y Miguel asume el equipo. Y yo estaba prestado en Atlante y anduve bastante bien. Y después, el otro año futbolístico, mejor todavía anduve. Miguel me puso de capitán, Miguel me dijo, ¿sabes qué? Te necesito que estés aquí, quiero que seas mi capitán y todo el tema. Terminamos segundo, el equipo alcanzamos a jugar semifinales y no fue nada. Después, en ese rollo también del fútbol mexicano, que es muy especial, yo también había sido nominado ya para el mejor mediocampista y el mejor jugador del torneo. Nuevamente había sido, otras veces, ya te dije las veces que lo gané. Yo dije, a lo mejor lo gano porque anduve muy bien. Está bien, me gustaría porque me reencontré conmigo mismo, con el fútbol, después de esos 6 meses medio amargos de la lesión, de que estar castigado, de ser exhibido, de que mis compañeros, incluso yo me enojé con mis compañeros, incluso con mi compadre, con Iván Zamorano, que yo lo traje a México, yo ayudé a traerlo, también estuve enojado con él porque no nos defendieron. Nunca ganaron un partido, se lo dedicamos a Duilio, a Fabián, que están allá, a Braulio, nunca. Bueno, son cosas del fútbol que pasan. Y después de ese año espectacular que tuve en Atlante, el profe Mesa asume en Cruz Azul. Voy a reunirme 2 o 3 veces con Billy Álvarez. Me bajé el salario en 2 oportunidades para estar ahí. Me voy tranquilo a Chile de vacaciones, 2001, 2000, 2002. Y de repente me llama el profe y me dice, Fabián, ¿qué pasó? Y dije, pero si yo hablé con Billy Álvarez, incluso me bajé mis pretensiones salariales para estar contigo un año por lo menos en Cruz Azul. Me dice, no, estás en Santos. Me dice, y a mí me mandaron a Aguinaga, ahí a ti te mandaron a Santos. Le dije, ¿pero quién? No sé, lo hicieron ahí los directivos y todo el tema. Y yo no quería ir a Santos, no O por sea, la institución, porque yo estaba ya. sí, claro, te Yo estaba entiendo. mentalizado que iba a Cruz Azul. O sea, te estás dando a entender, digo, no tú, digo, en sí, la historia es que en el fútbol está amafiado. Lamentablemente, en ese tiempo era así. Hoy, por lo menos, el jugador tiene más respaldo. Hoy el jugador te hacen un contrato por 3 años, ¿no? En mi época eran contratos por un año sujeto a rendimiento. O sea, venían 6 meses. Normalmente eran préstamos o a veces te compraban después si andabas tú bien. Como yo vine 6 meses, anduve bien y me compraron. Pero después te hacían el contrato por un año. Terminaba tu contrato y no es que quedaras libres como ahora y te podías hacer donde querías. Tú seguías perteneciendo a la institución. Te digo, yo fui a 2 drafts y habían jugadores que ya estaban retirados y aparecían en el draft. Entonces era un tema bastante complejo, ¿no? Que el jugador no tenía esa tranquilidad. Hoy los contratos son válidos por 3 años. Antes cada 6 meses te evaluaban, venían otros. Eran 5 solamente. Hoy son 10, 12 por plantel, es muy diferente y si te hacen contrato, qué bueno que el jugador pueda tener esa tranquilidad laboral. Antes no, a cada 6 meses había jugadores que estaban 6 meses en Zacatecas, 6 meses en Morelia, después 6 meses en Toluca, después 6 meses en el DF, entonces no tenían una estabilidad como familia tampoco, ni una Sí, pobre, estabilidad pobre familia. laboral, ¿entiendes? Entonces era bastante complicado. Eso ha cambiado, hay una asociación de futbolistas que ha hecho un gran trabajo, no un sindicato que sería mucho más fuerte todavía. Ya el Pacto Caballero desapareció, yo me declaraban como conflictivo porque yo siempre peleé por mis compañeros, incluso en América yo le decía, ya, deme tanto dinero y todo esto va para la asociación, para que tengamos fuerza y todo el tema. Ya hoy que tienes 54 años, que eres un hombre bastante maduro, ¿no crees que precisamente eso te pudo haber jugado en contra? El decir, es un gran jugador, pero para el negocio no nos está sirviendo, por eso en vez de Cruz Azul Santos y andar, o sea, aunque eres un gran jugador, no echaste raíces en un equipo, ¿puede ser?
Puede ser, pero yo estuve tres años y medio en Toluca, fui dos veces campeón, fui tres veces mejor jugador de México, tuve casi tres años en América, campeón de CONCACAF, capitán del equipo. Ya tuviste un gran palmarés. Capitán del equipo dos años, estuve en Atlante donde fui nominado nuevamente al mejor jugador de México, al mejor extranjero, al mejor medio, y después en Santos estuve seis meses, ahí sí también me la aplicaron. Uh-huh. Seis meses me operó la otra rodilla, porque en el torneo había jugado todos los partidos, y de repente misteriosamente en la liguilla recibo una llamada de un personaje y me dice, ¿por qué mejor no lo haces como está haciendo Aguinaga en Cruz Azul, entrando los últimos 30 minutos? Y yo le digo, ¿por qué no te vas a lavar las nachas, cabrón? Pero le dije con otras palabras, yo quiero jugar siempre, a mí no me digas lo que yo tengo que hacer o lo que tú quieras hacer. Y misteriosamente el flaco Tena habla conmigo y me dice, Fabián, estoy pensando porque tuviste una temporada bastante buena, muy buena. Fui considerado en ese momento el mejor refuerzo en Santos, ese torneo, terminamos cuarto. Y me dice, vas a entrar ahora los segundos tiempos. Lo que me había llamado el personaje, el flaco Tena lo hace. Ah, o sea, quiere decir que este personaje tiene o tenía instancias fuertes, o sea, gran poder en el sí, fútbol. Claro. Carlos Hurtado, te lo hablo así directamente, Carlito Hurtado. Bueno, al fin y al cabo me operó la rodilla. No me podían dar de baja si yo no estaba bien de la rodilla. Me operaron aquí en México, estaba haciendo la rehabilitación aquí en México, ya para irme a. Todavía no estaba recuperado y de repente me llaman de Santos y me dicen, estás fuera. ¿Cómo estoy fuera? No, porque el médico dijo ya que estabas listo. No, yo no estoy listo todavía. Y me dejaron fuera. Y fue justamente en ese momento que el grupo Corona vende a Santos a Carlos Ahumada. Ok. Y me quedé en el aire. Y dije, ¿quién soy? ¿De dónde soy? Todavía tengo contrato. Fui nuevamente al tema de controversia. Me mandaron. Y ahí me fui a Acapulco. Le llamé a Toño. Le dije, Toño, dame chance por lo menos de estarme recuperando bien de la rodilla y jugar algunos partidos con el... Y me pagas algo simbólico y nunca me pagó. Bueno, y me pagas algo simbólico nuevamente y juego ahí y todo el tema. Ya me dieron chance ahí y todo. Y después salió la posibilidad en el último draft que estuve con 35 años de irme a jugar a Dorados cuando había subido. Estaba Valente Aguirre. Había incluso arreglado muy buen contrato por un año. Pero de repente me llama mi representante y me dice, oye, Fabi, acabo de hablar con don Rafael y te quiere que te vayas a Toluca por todo lo que hiciste por Toluca. Pero te están dando la mitad de lo que te está dando Dorados. Y yo dije, yo me voy igual a Toluca. Okay. Yo feliz me voy a Toluca. Yeah. Y fui a hablar con Valente y Valente, bueno, me entendió. En cierta manera se enojó, pero me entendió. Porque yo ya estaba ya prácticamente arreglado con él. Y alcancé a jugar solamente seis meses en Toluca. ¿Toluca de...? De Enrique Mesa. Enrique Mesa otra vez. No, perdón, no. El profe llegó al segundo torneo del Tuca Ferretti. Ok. Otro personaje del fútbol. Muy, muy personaje. Un ¿no? personaje. Llego, me presento a las 8 de la mañana, todo el tema. Con algunos había jugado, otros no. Fabiana, qué bueno que viniste. El Tuca me manda a su oficina, me dice, vas a ser el sexto extranjero para mí. Le dije, está bien. Pero ¿y si ando bien? No, para mí el sexto. Porque yo no te traje. Ah, está bien. Pero si yo ando bien y le sirvo al equipo, me dice no. No me importa. Para mí es el sexto. Y así fue. Jugué de titular esta última temporada en Toluca, hice dos goles. O un gol creo que hice. De titular 5 partidos, 6 partidos. Anduve bien. Y en la Bombonera, cuando jugaba, y el equipo empezaba un poquito a flanquear. Está ahí, empezó. Y el Tuca me tenía que meter. Y a veces de visita no me metía. Pero bueno, son cosas. El Tuca se casa con un 11 y ese es su 11 y todo el tema. Y en un asado se lo dije yo al Tuca, mira, esto Tuca, yo llevo 3 meses acá y los chicos tal vez tienen temor a decirte, pero tú tienes que darnos más chances de competir, de hacer fútbol, de interescuadra para competir. No hacíamos interescuadra. Y los que él llevaba, los ponía, aunque anduvieran mal. Yeah. O sea, no generaba competencia, ¿entiendes? Entonces, son cosas. Desafortunadamente o afortunadamente, pues le ha funcionado. No, por supuesto, es un gran técnico, ganador y todo el tema. Y encontró una cartera, una billetera muy grande. Que luego los rumores dicen que pues, le jugó en contra luego, ¿no? Capaz que sí, capaz que no, pero ahí están los títulos. Sí, claro. Los títulos no se ¿crees los que vuelva a dirigir el Tuca? Sí,
va a volver a dirigir. Pero el Tuca tiene que replantearse, no pensar que va a estar en otro Tigres, hacer una historia en otro equipo. Bueno, lo intentó con Juárez, no le fue bien. Sí. Pero es un gran técnico, trabaja muy bien, y, pero el tema ese puntual es ese. Sí, jerarquía, por lo menos de lo, sí, que, de lo que yo viví. Uh-huh. Él es su 11 y los demás no existen. Y bueno, así le resultó, así fue campeón con Chivas, así fue campeón con Puma. Es un gran técnico.